aquí puro celayense, puro caquetero. Hay papaya de Celaya, dicen por ahí, papá, entre a tus hijos, vuela. Fin de semana, doblete. Celaya gana y los Diablos también ganan. Ojalá y dentro de poco tiempo regrese el ascenso y el descenso, por supuesto. No me lo quiero creer, pero quiero que se quede aquí en Celaya para venirnos a apoyar todo el tiempo. ¡Arránquense, muchachos! En Celaya sacaron los prohibidos. Y pusieron a bailar a los Venados de Yucatán. La Casa de los Toros recibió la vuelta de los cuartos de final, con ventaja en la ida y toda la confianza para avanzar a la siguiente ronda. Estos toros están enrachados y también endiablados. Y hoy el Celaya avanza caminando. Hoy, fin de semana, doblete. Celaya gana y los Diablos también ganan. Siempre dicen que este año es el bueno, pero pues ya los conocemos. ¿Cuántos se aventaron? 23 años diciendo lo mismo. Ya. No, y las Águilas, tranquilos, chavos, el bicampeonato, no sé, no, tranquilos. No les van a regalar nada este año. Ya les regalaron mucho. Celayita este año tiene que quedar. Ya nos toca, ya. Los Bureles quieren quedarse en el Bajío. No me lo quiero creer, pero quiero que se quede aquí en Celaya para venirlos a apoyar todo el tiempo. Fue la noche de hacer fila por la más deseada. Del cruce antes del juego. De seguir al 10 del partido. De volver al Sur. De la ovación al Gallito Vázquez. Y de encontrar a exjugadores que lo dieron todo por esta camiseta. Empezaron bien. A mitad de torneo el equipo bajó el rendimiento. Entiendo que algunos jugadores como el Gallo, como el Chino Domínguez, bajaron su rendimiento porque estuvo muy cansado esa parte del torneo, pero cerraron bien el torneo y casi siempre los equipos que cierran bien los torneos terminan por ser contendientes serios al campeonato. Un equipo tan importante como Celaya y por la buena ubicación que tiene dentro del país, necesita que en algún momento dado consigan un campeonato y que también la gente venga más al estadio a apoyar al equipo. Cayó el primero y se liberó el Miguel Alemán. Después el segundo y el tercero, y otra vez en cuatro. Así pusieron el marcador final los cajeteros. Se hizo la ola, se sacó el celular, se gritó como en los buenos tiempos. Los toros están listos para embestir en la siguiente ronda. Vamos para el Atlante ahora sí. Y arriba los toros. Atlético Toros del Celaya. Y ese toro enamorado. Rodrigo García, Territorio Deportivo. Por las noches.